Ya son las 12:32, si es viernes, preámbulo del fin de semana, pues día más apto para hablar de cultura, para hablar de turismo, pues aquí en un día como hoy. Así que voy a saludar para estas charlas de viernes a nuestro siguiente invitado en Bogotá MPM, en Radio Red RCN, que es el director del Instituto Distrital de Turismo. Ese es el tema central, el turismo en Bogotá. Él es el doctor Andrés Santamaría. Doctor Santamaría, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes de RCN. Un saludo especial para ti, Carlos. Y bueno, aquí ya listos, estamos al frente del Consejo de Bogotá, que Me casualmente imagino por qué, me imagino el por plan de qué. Usted, desarrollo, claro, discutiendo el plan de desarrollo. usted también tendrá mucho que ir a defender allá en el tema turístico, en ese plan, y eso me sirve para que sea ese el punto de partida de nuestra charla. ¿Por qué no comparte con los oyentes de Bogotá en las diferentes localidades cuáles son los temas prioritarios que usted está defendiendo desde el sector turístico o turismo en ese plan de desarrollo? Hay varios. La marca ciudad es uno primero, un posicionamiento de una estrategia que nosotros llamamos 360 grados, es decir, que recopile todas las alternativas y estrategias en comunicación necesarias para generar un posicionamiento de la marca Bogotá. La marca Bogotá, pues, es Bogotá. Que esto impacte en una narrativa importante, que esto nos contribuye a tener más flujo, a un mayor reconocimiento de la ciudad. Y la marca se convierte también en la puerta, sin duda alguna, de la inversión para la ciudad. Una buena marca, un buen posicionamiento, pues va a generar que haya más empleo, que haya más oportunidades para los bogotanos. Entonces yo creo que esa es la primera apuesta, que Bogotá ha sido tímido en eso. Bogotá no compite de nivel que lo hace Lima, que lo hace Buenos Aires, que lo hace Ciudad de México. Y también no compite la forma como lo hacen internamente otras ciudades de Colombia. O sea, que hay un Estamos atraso. rezagados frente a otras Entonces, capitales. otras capitales. Entonces yo creo que ahí hay un gran punto. Segundo, tener unos productos turísticos innovadores. Productos turísticos son las experiencias de turismo, lo que van a hacer nuestros visitantes. Y bueno, y no solamente los visitantes internacionales, nacionales, también los propios bogotanos. Tener una oferta turística de productos, de rutas, con señalética, con información. Tener un gran portafolio. Hoy tenemos más de 100, pero yo he dicho que si vamos a tener más de 100 productos, pues que estén bien informados, que estén operando, que tengan la información mínima. Y un producto turístico, para cerrar este punto, es la ruta de los senderos en los cerros, es uno de los tantos. La ruta de Corabastos, de alimentos, la ruta de los restaurantes, la ruta de los museos. Pues cada una de estas rutas que está especificada cuándo, cómo y dónde, pues la ciudad la tenga habilitada. Y esto es un esfuerzo mayor a eso de tener los guías, de que las zonas donde estamos enviando a nuestros turistas, pues cumplan las condiciones mínimas. Tercero, y este es un punto, digamos, que ha sido uno de los más debatidos en el plan de desarrollo, yo creo que hay que dar infraestructura instalada. Entonces, estoy proponiendo que hagamos el centro para el impulso turístico. Es una meta de poco más de 20 mil millones. Y en pocas palabras, que tengamos un gran centro de exposición de la oferta turística de Bogotá. Tengamos showrooms, tengamos auditorios, un punto de encuentro de las agencias de viaje, punto de encuentro para ofertar y que todos los actores del turismo estén. Pero al mismo tiempo, queden ahí ubicadas las oficinas de turismo, es decir, el Instituto Distrital de Turismo. Nosotros pagamos arriendo por el inmueble, pagamos incluso por los muebles, las sillas, todo, nada es Es propio. decir, está arrendado, amoblado y todo. Yo creo que es hora de que Bogotá tenga, como lo tiene cualquier ciudad competitiva. Entonces aquí hacemos dos temas, la exposición turística, un centro de punto de atención al turista, y al mismo tiempo la oficina, con los mismos costos que en los futuros años vamos a tener en temas de arrendamiento y alquileres, pues podamos sin duda alguna tener infraestructura propia. Y ahí te llevo tres metas. Esta Sí. es ciudad, que Bogotá siga siendo certificada como una ciudad de turismo inteligente. Cada año el gobierno de España, a través del Ministerio de Turismo e Industria, certifica que la ciudad cumple unas condiciones. Son cinco condiciones: gobernanza, asequibilidad, sostenibilidad, innovación y tecnología.
Y eso es importante porque aquí se desprenden muchos puntos. Es decir, que haya información, que haya innovación, que los puntos turísticos estén modernos, que sean respetuosos con el medio ambiente. Y eso pues termina siendo un tema muy transversal de competencia de muchas entidades del distrito. Estos son algunos. Hay Sí. otros adicionales muy importantes que son relacionados con el aeropuerto, que es toda la ciudadela aeroportuaria, donde uno de los puntos de responsabilidades, digamos, esta administración quiere que el aeropuerto, alrededor del aeropuerto, haya una ciudadela, en temas de transporte, temas de ampliación, de servicios. Pero nosotros ahí tenemos dos responsabilidades. Una es promocionar el aeropuerto en conjunto con la ciudad. Y esto lo hace Qatar con su aeropuerto y su ciudad, lo hace Dubái, lo hace Ámsterdam, lo hace Singapur, muchas ciudades del mundo. Lima lo va a empezar a hacer con su nuevo aeropuerto. Tienen una estrategia comunicacional conjunta. El aeropuerto de Bogotá pasa más de 40 millones de turistas, pero realmente no se nos queda menos del 50%. Necesitamos que esto no sea solamente de tránsito, sino también un hub. Un hub importante, pero también sea nos queden turistas. Pero no solamente pensando en Bogotá, sino también pensando hacia otros destinos del país. Entonces yo creo que ahí hay un ejercicio importante. Y otra apuesta que hay en esa meta de ciudadela turística o de ciudadela portuaria, que es el primer puerto seco de Colombia por su magnitud, sin duda alguna es todos los operadores que están dentro, que están alrededor del aeropuerto, que son agencias de viajes, aerolíneas, restaurantes, servicios gastronómicos. El aeropuerto trabaja más de 25 mil personas. Estén Sí. preparadas para atender al turista. Tengan formación, tengan herramientas de formación, servicio al cliente. Y algo muy importante que el concejal presidente del Consejo Baena sacó, y es que tengo un componente bilingüismo. Formemos a que tengamos una segunda lengua, porque no podemos seguir teniendo un turismo internacional y no hablar segunda lengua. Y aquí nos tenemos que preparar todos. Entonces aquí hay una misión supremamente importante porque ese atraso en el bilingüismo que tenemos hoy en el país y más los que prestan servicios dentro del contexto turístico, pues estamos en la obligación de tener unos contenidos mínimos o saber los mínimos del idioma inglés. Esto es en términos general la apuesta. Se me pueden escapar algunos detalles, pero creo que es un plan ambicioso, es más pequeño en metas que otros planes de desarrollo pasados de gobiernos anteriores. El Pero número de más metas es realista, mayor, pero de pronto más realista, ¿no? pero tiene una posicionamiento de marca, buenos productos turísticos y sede. Digamos, esto lo resumo en eso y conjugarlo todo con el aeropuerto. Y yo creo que eso lo hay que tener menos metas, unas metas mucho más sólidas, más ricas en presupuestos, más ricas en digamos, en mediciones, pero no tanto número de metas, sino tener un mayor grado de especialidad. Y bueno, yo creo que ahí va la discusión, pues como toda discusión tiene Y sus. eso le iba a preguntar, ya enumerados estos temas que me parecen muy importantes y sé que la ciudadanía los entiende como trascendentales en el tema turístico, ¿cómo ha visto usted la voluntad política ya en estos días que ha tenido que gastar o invertir tiempo en el Consejo impulsando, haciendo lobby, todo lo que hay que hacer para poder llevar a cabo un proceso de convencimiento de los concejales? ¿Cómo ha visto la voluntad política de ellos frente a estos temas? No, yo creo que la posición es positiva. Yo llevo un consejo, digamos, muy que acepta eso. Pero yo creo que el tema del turismo en Bogotá pasa más que el consejo. Y tú me dirás, ¿qué pasa? Pues aquí no tenemos una aceptación como ciudad, en plan del primer distrito históricamente, de que el turismo es una gran fuente de oportunidad y de la economía y del empleo de la ciudad. Y creemos que el turismo es algo, es algo Como medio bonito, que es solamente. exótico, como medio Exótico, exótico. la llegada de los turistas y que de pronto ven unos monos, ¿no? El turismo más relevante que esto. Mira, y aquí en la ciudad todos no son conscientes de la importancia que tiene el turismo. 2,3% de los empleos de Bogotá provienen del turismo. 2 puntos, de casi el 3% del Producto Interno Bruto de la ciudad. Depende del turismo, o sea, el aporte al PIB es del 3% en el sector turístico. Sí. Estamos creciendo, 13 millones casi de personas vinieron
el año pasado a la ciudad de Eso Bogotá. iba a No, preguntarle, no. ¿qué estadísticas tenemos de? Porque es que, a ver, doctor Santa María, la ciudad lucha lastimosamente contra un imaginario y es que, como es la capital de Colombia, como es la ciudad centro del país, pues se mueve mucho en tema de ser centro de negocios y no lo identifican mucho como una ciudad como destino turístico. Mira, te voy a terminar con unas pequeñas cifras o con una Sí, reflexión que te sí. ponga la magnitud de esto. Bogotá fue la ciudad más afectada por pandemia. Y el mayor gap y diferencia que tuvo Bogotá con otras ciudades restantes en materia de niveles de pobreza mayor y los niveles de exclusión fueron mayores. Y sin duda alguna de las razones es porque el turismo no llegó. No hubo turismo durante pandemia en la Claro, ciudad. estamos Dejaste cerrados, 13 sí. mil. Eso no lo sabemos. Eso no lo decimos, pero esa es una de las realidades. El turismo de negocio es importante, es igual que cualquier turismo, pero ¿quién dijo que hacer turismo de negocio no es turismo? Somos un sitio de eventos, pero sorpréndete. Hoy lo que más mueve no es el turismo de negocio. Está entre las primeras razones, pero es el turismo internacional, 2.400.000 promedio que tenemos que viene el turista internacional en la ciudad. Este año llevamos 400 el primer trimestre. Turistas internacionales vienen a hacer turismo recreacional, a disfrutar los restaurantes, a disfrutar la oferta gastronómica, sus museos, su tema patrimonial. 73 mil personas encuestamos durante el año 2023 del Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo. Acabamos de recibir los resultados. Sí. Más del 60% está en Bogotá, motivada de los internacionales por la oferta cultural y patrimonial y por los restaurantes. Y lo nacional es igual. El gran motivador no fueron negocios, fue la oferta gastronómica. Astronómica, Fue la eso. oferta gastronómica en conjunto con algo de centros comerciales de compras y paralelamente temas de bienestar. Pero encontramos acá que la oferta gastronómica es el mayor motivante, no los negocios. Y esto lo hizo una encuesta muy seria, 73 mil personas, 73 mil viajeros. Ahora, 73 mil viajeros Ahora, pero perdóname, es una me la encuesta atravieso. importante. Sí, pero me la atravieso. Eso de la gastronomía en Bogotá es de tiempos recientes en materia de lo que significa un atractivo para el turista, ¿no? La ciudad antes era turismo, la Candelaria y tal, el Centro Internacional, Monserrate y tal. Pero lo que usted nos está contando realmente es bastante representativo en términos de lo que ya la ciudad ofrece en otros renglones de turismo. Sí, eso es una gran sorpresa y tú ves que muchos medios lo han replicado de esa forma. Hay una gran oportunidad gastronómica, la diversidad regional que hay, uno encuentra restaurantes del Amazonas hasta la costa, Colombia tiene una gran diversidad culinaria y si tú ves, hay muchos alimentos que están en los listados de ranking mundial, como el tema del pan, el ajiaco, el pan de Sí. bono, pues está entre los alimentos más queridos por el planeta. Y todos esos tipos de platos diversos que tiene el país, tú los encuentras en una ciudad como Bogotá. Pero a esto le acumulas más de 40 mercados, galerías, plazas, con oferta gastronómica muy atractiva para el turista nacional e internacional. Y yo no descarto la oferta callejera, o sea, la oferta gastronómica callejera. Que está jugando un papel fundamental. Que esto no es muy difícil a muchos países del mundo que se caracterizan por tener oferta callejera, como la India, Tailandia, países del sureste asiático, México, juega un papel importante. Ciudad de México juega un papel importante con la oferta callejera gastronómica. Es que no quiere decir que ser oferta callejera es de calidad menor, por el contrario. Y eso también está jugando un papel muy importante entre los turistas. Yo creo que Eso nos hay que podemos seguir tenerle, convirtiendo. sin estigmatizarlo, eso debe tener que decir un control y un cuidado importante porque puede también ser una bola de nieve que se devuelva, ¿no? En el sentido de que una oferta callejera que cumpla protocolos, organizada, etcétera. Bien lo dice usted, hay metrópolis en la India, es fundamental la oferta callejera, en México también, usted lo dice muy juiciosamente. Ojalá Bogotá en eso siga avanzando con mucha responsabilidad, ¿no? Yo lo veo así, pero mira que está bien calificado por los turistas. En conjunto la oferta, yo te digo los componentes de la oferta que se mete en la ciudad, todo tiene riesgo, todo tiene complejidades,
Pero lo que hay que destacar es que la oferta gastronómica cumple un papel supremamente importante para la ciudad. Importantísimo. Y esto le adicionamos también la oferta cultural y patrimonial, que aquí van los museos, los sitios históricos, el centro de la ciudad. Pero no son los negocios. Sí, Fíjate tú cómo es, sí, cómo sí. está cambiando esto. Sí. Y eso que tú me dices, por ejemplo, de que aquí son los negocios, es que nosotros mismos no creemos la importancia que tiene esta ciudad en Sí. términos turísticos, y eso es lo que tenemos que revivir, y eso también nos genera pertenencia. Y el turismo debe ser un elemento de unidad, independientemente de la visión que podamos tener del tipo de ciudad, de tipos políticos. El turismo debe unirnos. Y el turismo nos dinamiza, nos genera conocimiento, nos genera mejoramiento en los empleos. Ponte a reflexionar la infraestructura que tiene Bogotá. Más de 700 hoteles. Ajá, sí, es Solo cierto. tiene de todo tipo. Tiene 7 centros de eventos. Siete centros de eventos donde uno tiene más de 200 metros cuadrados. Hago récord feria junto. Eso es de una magnitud supremamente importante y relevante para la totalmente importante y relevante para la ciudad. Así es. Y mantenerlo, más de 70 museos, un aeropuerto de las dimensiones del Dorado. Y para eso, para poder seguir creciendo y mantenerlo, necesitamos un turismo importante. Mira, yo visité 10 bares. Es una nota que yo hago, pues, para mis redes, para mostrar la diversidad de bares nocturnos, de las tantas cosas que hay para mostrar. Y me sorprendió es que tú en las mismas cuadras encontrabas un bar de música popular mexicana, rancheras, otro vallenato, otro salsa, otro de drag queen, otro de música electrónica, otro música romántica, o sea, todas las variedades y enfoques, hasta un bar coreano. 70%, muchos de los establecimientos me dijeron que eran turistas su clientela. No hubo ningún establecimiento que me dijera que no dependiera del En turismo. gran medida del turismo, sin duda, sin duda. Bueno, mi tiempo termina, doctor Santa María. Me voy a acordar mucho de usted ahora al almuerzo, porque hoy tengo cita con unos amigos en un restaurante donde llegan mucho español. El asturiano, allá es mi cita hoy. Hay una Ok, qué 78 bueno. con 12. Para allá me voy. Muy rico Entonces, español. dizque Muy me rico. tienen una paella. Vamos a ver qué tal sale. Pero me acordaré mucho y miraré cuánto comensal extranjero hay, porque estoy de acuerdo con usted. Si hay un hecho muy representativo. Pero pregúntele al mesero. Sí, Dígame. no, Es que que es el yo tuve un dueño, además. entrevistado Ese, de sí, que eso. es el Pregúntele dueño. al dueño. Yo tuve un entrevistado que es el Sí. responsable de turismo de Bogotá y me dice que muchos restaurantes, sitios, la Viven porción de mucho del turismo. participante de turismo. ¿Eso es cierto Claro. o está mintiendo el señor Santa Vale, María? Porque yo quiero. Y esa es una buena prueba. Y eso yo lo hago cuando voy a ¿Ah? los restaurantes, cuando voy al establecimiento nocturno. Siempre Sí. pregunto lo mismo. Yo a mis amigos, cuando ven, oiga, Andrés, ya a ti está fallando el coco porque todo Sí. lado llega. Le digo, no, y yo anoto esos datos Sí. porque la idea es que la ciudad sepa lo importante. ¿Pero a dónde quiero Sí. llegar? Cuidarlo, prepararnos Sí. mejor. ¿Qué es la tacita de té de esta ciudad? Es una fuente de empleo, una fuente de economía. Entonces, ojalá hagas el ejercicio y me Pues ya, compartas cómo te fue ese resultado. pues claro, suscríbase a nuestra cuenta en X, arroba Bogotá MPM, y por ahí en Listo. mensaje directo, más tarde o mañana le cuento cuál fue mi resultado ahí de la gente en el asturiano. Doctor Santa María, gracias por estar con Gracias. nosotros. Vale, Gracias a ti. Un fuerte un abrazo y abrazo, a que esté muy todos bien. los saludos. Igual.